Bueno, señor Efesto González de este lado, ¿y qué tal? ¿Qué le ha parecido esa triple baja con la KN44? Muy chulo, muy chula, muy chula la verdad. Bueno, hoy le traigo un nuevo video. Desde hace mucho tiempo que ya no subo un video jugando con la Manowar. Y quería enseñarle cómo me la pongo. Me la pongo con la culata o el stock, recarga rápida y cargador ampliado. Muy buena la Manowar. La verdad, al principio del juego no me gustaba, en el beta era muy buena, pero luego cuando sacaron el juego, no sé si le bajaron, si le bajaron el fire rate o como sea. Pero bueno, aquí estamos en Combine, jugando un dominio con mis amigos, el DJ On Six, dueño y propietario de el canal de YouTube Top 7 Games. Deberían de chequearlo para los mejores videos de Mortal Kombat, la verdad. Y lo mejor es el torneo de Mortal Kombat. Sube muchos torneos, sube muchos videos, sube muchas combinaciones de combos con diferentes jugadores. Muy bueno su canal para Mortal Kombat y también para los videos de Call of Duty. Muy bueno, la verdad que sí. Así que pasen por allá, chequenlo y vean, dejen un comentario ahí, díganme qué les parece. Y si no, déjenle un comentario a él también y díganle qué les parece. Y bueno, aquí también estamos jugando con mis amigos Hansel, el malo corita, su amigo, la verdad no me sé el nombre del malo corita, lo siento mucho, brother, pero ahí está, lo estoy mencionando porque claro, amigo al fin, luego ven el video y dicen, ah, pero no me mencionó, ¿y cómo así? Y ¿quién más estaba? El Carlos no se puede quedar, Carlos, un amigo especial de Call of Duty Black Ops 2, la verdad que sí, que con el Carlos me ha hecho muchísima partida muy buena, muy buen jugador de Call of Duty Black Ops, Call of Duty Modern Warfare 3 y demás. Hansel 01, uno de las mejores personas jugando zombie que la verdad yo haya visto. Y si le chequean, ya va por el prestigio 9, creo que 9 o 8, 8 alto o 9 en zombie en Call of Duty Black Ops 3. Sí, la verdad que sabe jugar y juega mucho zombie, la verdad que sí. Pero bueno, aquí en el Domination enseñándole la Manowar, como ven, ahí la llevo con la mira Elo. Wow, me ha matado ahí. La llevo con la mira Elo, cargador ampliado, cargador rápido y culata. Que en inglés serían Low Sight, cargador ampliado, which would be extended max, fast max, and stock. Pero ya saben, está muy buena, la verdad que sí, muy buena de esa forma. Y como se habrán dado cuenta, usando los controles de SCUF, ahí estoy yo. Apenas estoy aprendiendo a usarlo. Pero la verdad que es muy bueno el control SCUF. Al principio cuando me lo compré, no me iba muy bien en la partida, no estaba acostumbrado al salto y al deslizamiento. Ya debido a que yo uso o usaba el control en modo táctico, el control normal. Entonces me tomó un poco de tiempo acostumbrarme, pero ya más o menos estoy cogiendo el truco de nuevo y estoy subiendo mi tasa. Las últimas semanas fueron terribles, sinceramente, no solo por el SCUF control, sino también porque yo me estaba mudando y desde el 30 de diciembre me he estado mudando. Hemos comprado una casa, yo y mi familia, y ahí nos hemos mudado todos juntos. Y bueno, la casa no ha estado en muy buenas condiciones y hemos tenido que hacer dos o tres arreglos. Y además de eso he estado trabajando 10 y 12 horas, entonces como podrán ver, no tengo tiempo casi ni siquiera para editar los videos. Apenas me da tiempo o me daba el tiempo para entrar a jugar con mis amigos. Y las pocas manos que jugué con ellos, la verdad me iba mal, porque ahí mismo tenía, ahí fue cuando me llegó el SCUF control. Me iba mal, me iba horrible, me iba pésimo. Pero ya le voy cogiendo el truco y ya como podrán ver en la partida no me está yendo muy bien, pero al final remonto. Y la verdad que sí, estoy siguiendo esta partida a pesar de que no me haya hecho una de esas, ¿cómo se llama? Buena racha de, qué sé yo, 30-0 o 50-1 y así. La estoy subiendo por el modo en el que estamos jugando, dominio. La verdad, muy pocas personas juegan de este modo y
y yo siento que este es el mejor modo para jugar dominio y quería compartirlo con ustedes junto con lo que es la Men on War, cuál es el setup que yo uso para la Men on War. Y la verdad, como se podrán dar cuenta, la primera ronda 100 a 57, llevo 15, perdón, 19 bajas y 9 muertes. O sea que es la mejor manera de jugar dominio. ¿Cómo se dirán ustedes? Rotando banderas. Rotando banderas, cojan A, cojan B, vayan y cojan C, cojan A de nuevo. No dejen que ellos tomen dos banderas nunca. ¿Por qué? Digan, oh, ok, pero eso se controla el respawn. Pues, señores, entérense de algo. Dominio no es para la gente que campea. Dominio es para la gente que sinceramente que sabe jugar. Y si alguna vez le ha tocado jugar con uno de esos clanes que son tan camperos que todos van, cogen A y cogen B, y ya después de coger A y B, ya se ponen cada uno en su lugar porque se saben el lugar, ese es su lugar y de ahí no se mueven. Y ya con eso le cogen el respawn y ni siquiera se hacen rachas altas. Entonces, esa no es la manera de jugar dominio. La manera de jugar dominio es rotar banderas, señora. Roten banderas. Cojan banderas, dejen que le cojan una para volverla a coger y sigan rotando el respawn, porque así el equipo enemigo o contrario no tendrá ningún chance. O sea, tendrán solo lo único que van a escuchar es oh, están cogiendo A, están cogiendo B, están cogiendo C. Y no van a tener ni un solo chance contra ustedes. Ellos van a estar dislocados, no van a estar concentrados en qué bandera o en qué lugar pueden campear, porque la mayoría de personas hace eso, pues se quedan en un sitio campeando nada más. Y no van a poder hacer nada, solo por eso. Que no van a estar concentrados, no van a saber dónde ir, dónde quedarse o qué hacer. A menos de que sea, claro, un equipo como el de nosotros ahora mismo, que sea un equipo que empuje, que coja bandera, que coja toda la bandera que le presenten. Y ahí como vieron en el Scope ahí, en acción, muy bueno, por cierto. Pero como les iba diciendo, me saco las rachas, sí, me saco las rachas en esta partida. Ya al final, cuando la partida se está acabando, me saco el VSAT, me saco el GI Unit y me saco la Mothership. Pero no me dio tiempo a tirar el o no es que no me dio tiempo, sino que se me ha olvidado tirar el GI Unit. Si lo hubiese tirado y hubiese tirado la Mothership luego, no sé, wow, qué buena del Scuf. Ya la vieron ahí. Si hubiese tirado el GI Unit y hubiese tirado la Mothership al mismo tiempo, ahí hubiese conseguido más kills. Igual, él está muy bien. Creo que hago un 35, 12 o 14, 15, no sé nada. Esta partida la jugamos hace varios días ya. Y la he subido mayormente, como ya les dije, para enseñarle el cero para la manual, para enseñarles cómo es que deberían de jugar Domination si tienen un grupo de 5 o 6 personas, claro. Y también la he subido para recordarles a todos los viewers. Ya mañana es mañana, mañana o no, un segundo. Tengo que ver el teléfono. Sí, ya mañana. Wow, buena triple baja, muy buena, muy buena. Ya mañana sale el nuevo map pack, que es el Awakening. Y ahí, como podrán ver, me saco la Mothership, me saco el WhatsApp, me saco el GI Unit y no tiro el GI Unit porque ya la partida se estaba acabando, quedaban como 180, 100 algo, ya se estaba acabando. Bueno, pues sí, ya mañana ya sale el nuevo Map Pack Awakening, en el cual va a estar el mapa que la mayoría de personas ama, el mapa en el cual el respawn se coge tan flipadamente que es increíble. Hay gente que se hacen 3 y 4 nucleares y más. Increíble. Y la verdad diría yo, uno de los mejores mapas para hacerse la bombardeado o el nuked out, como se llama en inglés. Y ahí me vieron con la Mothership. He quedado 43-12.
43-10. Muy buena la partida, la verdad. Bueno, pues preparados, que ahora viene el mapa Awakening y espero verlos ahí, espero verlos jugando The Ice and Rush y espero verlos jugando Skyjack. Así que pasen muy buenas tardes, muy buenas noches o mañana, donde sea que estén ubicados en todo el mundo. Se cuidan y gracias por sintonizar mi canal. Hasta luego.